Estamos muy contentos porque esto salió, o sea, la decisión fue muy pronto. Esto lo venimos trabajando hace varios meses atrás y bueno, una vez que se adjudicó la licitación, a partir de ahí lo dimos a conocer. Sí, el Hogar San Juan va a ofrecer este verano, a partir del próximo martes, una colonia de veranos para jubilados y pensionados de PAMI. Totalmente gratuito para jubilados y pensionados, porque se va a haber actividades, distintos talleres, desde actividades de gimnasia acuática, va a haber talleres de origami, va a haber recreación, vamos a enseñar el uso de las nuevas tecnologías, porque hay mucha gente que por ahí no entiende bien lo que es el WhatsApp o cómo funciona el cajero automático. Son cuestiones que queremos dar herramientas que para el adulto mayor le cuesta, entonces queremos también darle esa posibilidad. Y que la pasen bien, esa es la idea. Esto se ha dado ya en otra ciudad del país. Sí, yo sé que en la provincia de Misiones se está haciendo en Posadas y en Oberá hace varios años, y ahora en El Dorado es la primera vez que se va a estar haciendo. Bueno, ¿esto es solamente para afiliado y pensionado, para afiliado del PAMI de la ciudad del Dorado o también de otros municipios? Sí, ¿cómo son? Pueden ser jubilados y pensionados de la zona, digamos, toda la zona de Alto Paraná. El tema de la movilidad, que esto es un tema muy importante, es más difícil garantizar cuando son grupos pequeños, porque también justamente va a haber dos micros a disposición, para saber que jubilados y pensionados tienen transporte gratuito, pero el costo de transporte también lo va a estar financiando PAMI. Así que para ir y para volver va a haber dos colectivos. Uno que va a estar arrancando del kilómetro 1 para llegar a las 8 acá, y otro de los barrios de vivienda 2 y 3 de El Dorado, donde también hay una población importante que estaría interesada en venir aquí a la colonia de verano. ¿Qué repercusión ya generó a partir de que se conoció justamente la oficialización de esta colonia de verano? Sí, yo sé que hubo mucha repercusión, pero bueno. Inscriptos hasta ahora, yo creo que va un poco más de 70. Mi expectativa es que podamos tener más de 100. Así que, pero bueno, esto como salió recién, posiblemente, quizás este primer año no sean tantos, pero yo sé que a los jubilados y pensionados les va a ser muy bien. Quiero hacer un par de aclaraciones, si me Sí, permiten. por favor. Que en realidad va a haber dos subgrupos, ¿sí? O sea, un grupo que va a venir martes y jueves y otro grupo que va a venir miércoles y viernes. No vamos a suspender actividades por lluvia, solamente en caso de tormenta que vamos a reprogramarlo para un lunes. Y la otra cuestión que me parece importante es que son 2 días a la semana que van a poder participar nuestros jubilados en esta actividad. Y sabemos que muchos de nuestros adultos mayores tienen que hacer el rol de como abuelos, de niñeros o de niñeras. Y bueno, yo le pido a los hijos que liberen de esa responsabilidad a sus padres para que puedan disfrutar. Son 2 mañanas a la semana de 8 a 12, están todas las otras tardes, están todos los otros días a la semana para disfrutar y todo el otro año para que los abuelos puedan estar con los nietos. Pero sí, darle la posibilidad que puedan participar de esta actividad. Es decir, que vengan solitos, diga. Que vengan solo, porque no tenemos la posibilidad que vengan con chicos acá. O sea, son actividades para adultos mayores, justamente, no para niños, ¿eh? ¿Quiénes van a estar a cargo de la realización de cada una de las actividades que justamente se van a estar brindando en esta No, colonia? no, o sea, hay gente del Hogar San Juan, pero también gente que está vinculada o sea, fue convocada para esto específicamente. ¿Qué población ustedes hay de afiliado de PAMI en la zona? 11.000 afiliados hay en toda la ciudad del Dorado. 11.000 afiliados de PAMI. Y la oferta nuestra va a ser por un grupo muy minoritario, pero bueno, yo creo que muchos van a esperar a ver cómo va para después anotarse. Eso sabemos que es muy habitual en todos los lugares. Aquellos interesados, ¿dónde se pueden anotar? Nosotros pedimos que se inscriban telefónicamente al teléfono del hogar, que es el 421-820, o personalmente en la administración. Y repito que es totalmente gratuito. Ah, y digamos, vamos a hacerle también controles de la presión arterial, vamos a controlar el peso, estamos tramitando para hacer control de glucemia, todavía no tengo los reactivos, pero digamos, esa es la idea. Queremos dar buena calidad de vida en esos 2 meses a nuestros jubilados. Bueno, en esos días, eso es de 8 a 16 horas, ¿no? No, de 8 a 12. Ah, de 8 a 12. Son 4 horitas durante la mañana.
Bueno, en esos horarios tampoco se ocupa la pileta para otras personas que vienen de afuera, ¿no? Sí, justamente es un espacio ocioso, por eso justamente pensamos en esta oferta, porque en diciembre está en la colonia de niños, colonia de vacaciones de niños, y después realmente de mañana viene muy poco público, de tarde sí ya viene mucho más público, entonces lo importante es que el estado disponible casi la pileta, como todo el predio para ellos. Y también hay gente que me pregunta por afiliados de otras obras sociales que no son solamente PAMI, si pueden participar. Digamos, el convenio que nosotros tenemos es con PAMI, pero nosotros como institución hay mucha gente que es abonada, que paga el abono mensual, que son de 700 pesos, esa gente también puede participar, sea de IPS o de cualquier otro sistema de salud.